Bueno, hola a todos y bienvenidos a Yamir Poke. Señores, clavo semanal, otra de mis secciones preferidas. Y bueno, yo creo que ya todos saben por qué, porque estos son los combates Monotai que los relato como me salga de acá abajo. Sí, me vale tres carajos de canto de mierda el vocabulario. Lo voy a hacer y salir como me salga de los huevos. Como siempre, mando un saludo muy, muy especial siempre al participante o al que sea. Así que nada, en este caso es para René. Así que René, un saludo muy especial. Gracias por el código. Una vez que termine el combate, te lo voy a mandar de regreso para que te lo metas en el culo. Así que, chicos, no más vuelta. Vamos a mostrar el equipo. El equipo de René es un Monotai de tipo Hada. O sea, que el hombre que elige Monotai de tipo Hada en esta sección es marica. Así que, René, doble saludo para vos, papá. El equipo de René está compuesto por Klafki. Está Gardevoir, que para lo mejor es la Mega. Tenemos a Clefable, tenemos a Mimikyu, a Mawile, que puede ser la Mega también, ojo. O sea, a mí me chupa tres huevos que sí, que no, que no está permitido, que lele, que las pelotas. Monotai es Monotai, no me rompan los huevos. Y tenemos también a Primarina. Bueno, un equipito bastante balanceado. Y el equipo de Ellen Casper también, un saludo para vos también, monstruo hijo de tu madre. Está compuesto por Nidoking, Toxapex, Mok de Alola, Gengar, tenemos a Scolipid ahí y Venusaur, un claro Monotai de tipo veneno. Veneno contra Darwina, pues de calle a ventaja, a veces sí, a veces no. Así que no más vuelta de mierda, vamos a reproducir la pija esta a ver en qué quedó. Ahora sí, señores, empezó el combate entre Casper y nuestro amigo René. De primer turno saca piedra por pulir al hijo de puta de Klefki, el nombre de mierda que le puso, pero bueno, sobre nombres no hay nada escrito. Y saca a Rhino de primer turno, ahí ya saca a nuestro Nidoking, nuestro amigo Casper. Vamos a ver cómo resuena el primer turno de combate. Tierra viva de primera se la mete, golpea a Klefki de primera, papá, más de mitad de la vida, casi te la mete completa trampa roca, ya te cagó el campo de batalla. Todo Pokémon que pise las trampa rocas se va sacando un poquito más de vida y si tiene debilidad se jode. Siguiente turno del combate, Tierra viva. Qué pedazo de hijo de puta, no lo cambió. Mató a Klefki. Criminal, señores, criminal. Para de regreso en el culo, en el bolsillo, perdón, parecido. Saca el segundo, saca a la... No sé qué mierda le puso el nombre. Ah, la Fibrarina, ahí está. Primarina, este le puede hacer la contra al puto de Nidoking. Onda tóxica, mirá, papá, le ganó en velocidad. Golpea, súper eficaz, pero papá, qué barriga que te están pegando. Casi mitad de vida, súper eficaz. Escalar, le va a querer quemar el culo, pero bueno, este va por la parte especial. Papá, la tenés adentro, súper eficaz. No me jodas, Nidoking con banda Focus. En este momento, René, te querés estar cortando las pelotas. Lo retira, bien de cagón, no lo va a dejar antes porque sabe que lo puede perder. Y va a sacar a Marrambo. A ver el nombre de ese mago para esquivar el Onda Tóxica. Onda Tóxica, no le afecta, papá. Te estás queriendo cortar las bolas vos también. Siguiente turno, lanza llama. Niño que tiene acceso a muchas cosas. Golpea super eficaz. Me parece que no lo cuenta el hijo de puta. No. Cero punto. A la concha de tu madre. A la Pokéball. Va Mawile. Esto se está poniendo muy rápido la ofensividad de esto. Saca el guacho, papá. El como mi país, el guacho. Mimikyu, señores. Este Pokémon sí puede tener un sombra vil. Y a la concha puta de tu madre. Confirmado. Te golpea. Cae el primer Poke por parte de Casper. Viene muy bien con su monedad de tipo veneno. Es verdad que hay una ventaja clara sobre los maricones de helada, pero bueno. Siguiente turno, saca Loto. Miren el nombre que le puso. No pregunten por qué le puso Loto. La verdad que hay que ser muy hijo de puta para hacer esa pregunta. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Venusaur. Señor, es un Pokémon bastante defensivo. Aguanta muy bien. Pero adelante tiene un Mimikyu que es un hijo de puta que se puede bustear. O sea que esto le puede meter unos buenos canchos en la raya del culo. Siguiente turno, Fuego Fatuel. Qué hijo de puta. Te quemó, no te la veías. La puta madre, no te veías esto. Está Venusaur quemado, papá. Quemado. ¡Bomba Lodo, papá! ¡Súper eficaz! ¡La concha de tu madre! Te caga el disfraz a la puta mierda. Se cae. Mimikyu está expuesto a todas las porquerías de Venusaur. Vamos a ver si lo envenenó o no. Ni mierda lo envenenó. Quemado, avanza la quemadura sobre Venusaur. Esto se está poniendo de puta madre. Siguiente turno. Lo retira de cagón para el bolsillo y saca a Fibrari nuevamente. Yo creo que ya quiere sacrificarla y deshaya la concha y su madre. Bomba Lodo, la tenés adentro. Es como que le tira un testículo de bomba. Súper eficaz, no pasa nada, no lo envenena. Quemado, yo creo que Primarina tiene algún ataque en particular. Tendrá psíquico, ojo, puede ser eso, Bomba Lodo, uy, Primarina más lenta, loco. Es más lenta esta hija de puta. Cae debilitada. Vamos a ver René cómo responde a esto. Avanza que muera sobre Venusaur. Está claro la paliza que te está pegando Casper. Siguiente turno saca a Masterasus. El nombre de ese Gardevoir, papá, este sí te la mete. Si es la Mega, te la mete adentro. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Gardevoir. Cuidadito, Venusaur. Te puede caer un psíquico.
y te vas a meter mega piedra, planta, loto y todo en el centro del culo, papá. Me agarro con el campo de batalla, bozarrón, pensando que haría el cambio, me imagino. Luego golpea al hijo puta de Binazor, no le saca una mierda, no se cagó, papá, no se cagó, se plantó. Bomba lo, le tira el segundo testículo que le queda, le golpea, super eficaz, envenenado. Qué hacks de mierda cuando cae. Avanza el veneno, loco, tenés que reaccionar acá porque te la van a meter tan al fondo que vas a gritar. Siguiente turno, a ver cómo se defiende de esto. Psíquico, claro, es que eso que es lo que tenías que hacer, no importa el Pokémon que entre. Golpea súper eficaz y a la concha de tu madre viene a sorbar para la Pokébola. Se está poniendo poderoso esto, avanza el veneno aún más sobre Gardevoir, 11 puntos de vida. La puta madre es el Pokémon clave, sale Gengar, hijo de puta. Este me da que es Scarf. Me da que es Scarf y va a caer Gardevoir a la reputa mierda. Pierde vida por las trampas roca, vamos a ver qué hace acá. Onda tóxica, Gengar, hijo puta, le gana. Bueno, igual aunque no fuera Scarf, le ganaba igual. Lo golpea. Cae. Gardevoir, cáeme a Gardevoir. La concha de tu madre, quería ver un poco más de combate. Sigue. Pércules. Ah, Puércules. Esto es, me lo dijeron en México, ¿qué significa? Entra, es... Ahí va, onda tóxica, la concha de tu madre. Lo golpea, súper eficaz. ¡Qué hijo de puta, Vina! ¡Qué hijo de puta, Gengar! ¡Qué hijo de puta! No lo está dejando jugar a René. Casper, sos un hijo de puta. Manda a Mimikyu a ver si con Sombra Bill le puede hacer algo, pero me da que lo aguanta. Es el último Pokémon. Lo retira, pero encima te juega en la cara, ¿eh? Esto ya es una falta de respeto total. Saca a Magellan. Ah, de One Piece. Si ustedes creen que yo no sé anime, sé. Le quedó bien el nombre, ¿eh? Sombra Bill golpea, no es eficaz. Cortate las bolas. No pasa nada. Siguiente turno en combate, a ver cómo responde a esto. Mimikyu, hace algo. La concha de tu madre, Mimikyu, pegale fuerte. Sombra Bill. Golpea a Mimikyu, ojo, puede tener punto tóxico. Esto puede ser, no hay punto tóxico. Movimiento Z, papá, brother, claro. Mimikyu, movimiento Z, señores. Miren la pose, qué hijo de puta. Si yo ya decía que era marica por el monotype de Hada, mirá la pose del Z-Move. Brother, Z-Move de Mimikyu. Ya, yo ya creo que ahí Mock valió verga acá. Con corazón y todo. Va a mandar Magellan a la puta mierda. Va Mimikyu para acá, va para allá, parece esos violadores, viste, que andan por atrás y raptan gente y después les pegan una violada. Entra Mimikyu, abre el culo, encierra a Mok. Ahí hay una cantidad de pedos impresionante. Pum, pum, pa, le pega con toda. Y a la putísima mierda quedó Magellan. Mimikyu está remontando el combate, eso me gusta, cae debilitado. Siguiente turno va a sacar a Orugón. Los nombres que le han puesto. Uy, no me jodas, boludo. Si como gusta protección, el siguiente turno te lo coge. Sombra Bill, no, se la tiró de una, muy bien. Golpea. No le saca mucho, terremoto. Y me da que Mimikyu cae. Golpea. A ver si Mimikyu aguanta. ¡Ay, la concha de tu madre! Uy, si se hubiera metido un danza espada. Impulso, nada, la puta que te parió. Un danza espada, pero lo hacía yo. Maybe, no sé. Siguiente turno del combate. Sombra Bill va a intentar desgastarlo. Lo golpea a ver si cae un crítico. No, crítico. Crítico, ok. Este es el canal que la hacks no funciona tampoco. Golpea. Y con esto cae el último Pokémon de René, que era el clavo semanal. Señores, el nuevo clavo semanal es el N Casper. Así que Casper, un saludo muy especial para vos. Sos el nuevo clavo semanal. Felicidades. Y como todo clavo semanal, una vez que entras a los aposentos de ser el clavo semanal, te puedes ir bien a la reputísima madre que te parió. Así que chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comparte con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerda una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. ¡Chao!